Desde la personería municipal, su encargado, el abogado Carlos Ferney Muñoz López, se ha concentrado en trabajos con los líderes municipales en apoyo a los desarrollos sociales. Uno de esos temas es la solicitud de la concesión de aguas subterráneas para una parte del sector rural, donde el personero realizó visita con intervención de la autoridad ambiental CAS en base a los estudios que en próximos días saldría la presentación mediante un foro para contar con toda la participación de la ciudadanía. Y conformando unos comités para apoyar a aquellas personas que han manifestado algún inconformismo con relación a este trámite y que puedan hacer parte de esta actuación administrativa. En relación con la población víctima de la violencia que se encuentra residiendo en el municipio de Pinchote y están registrados ante la administración municipal, se han estado realizando capacitaciones y jornadas de sensibilización. A los alumnos del colegio del municipio, ¿sí? La importancia de esto es conocer pues, las consecuencias del conflicto armado para que no vuelvan a ocurrir estos hechos a lo largo y ancho del país, y a su vez se les explica alguna parte de la Constitución política con relación a los derechos, pero también a los deberes que nos asisten como ciudadanos y como personas residentes en este país. Estas actividades se desarrollan en las horas de la mañana con la ayuda del señor rector del colegio, por el tiempo de 2 horas. Las vamos a seguir realizando. Hemos encontrado pues, una gran acogida por parte de los estudiantes y se han motivado pues, en estos asuntos, toda vez de que pues, es un tema sensible en la actualidad a nivel nacional, como es el proceso de paz, y qué mejor que de los colegios pues, se contribuya a conocer más o menos cómo fue la dinámica de este proceso y qué nos compromete a todas las personas, incluidos a los alumnos. Estas jornadas se están dictando a los estudiantes de los grados 9, 10 y 11. Agradecer este medio de comunicación por tener pues, esta divulgación para todos los pinchotanos, invitarlos de igual manera, como les he señalado anteriormente, que todas las personas pues, pueden acudir a esta personería cuando les asista alguna duda, alguna queja, algún inconformismo, y estaremos atentos a colaborar en la medida y en la competencia en que esta oficina pues, tenga la respectiva competencia para actuar.